Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas Carla, noches. Mauricio. Jacqueline, bienvenida. Iliana y Norma, bienvenidas. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal están? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno, me alegra. Vamos a esperar un minutito, a ver si se logran conectar los demás. Les voy a escribir al grupo, ¿verdad? Que ya iniciamos. Saúl, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola. No lo escucho, Saúl. Y sí tiene activado el micrófono. Okay, excelente. Ahí revise desconectando y conectando. Hay que tratar la manera de volver a generar el sonido. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Es la última sesión de la semana número 3. Pero así que bienvenidos. Esta es la sesión número 12, semana 3, y comenzamos con un tema que a mí, en lo personal, me encanta. Introducción a macros. Y así todo con. Sí. El objetivo es reconocer terminología. Hoy va a ser un poco teórico, pero vamos a tener nuestra práctica, ¿sí? Así que reconocer terminología de macros, sus usos, tipos. Vamos a tratar la manera de ver algunos métodos que se pueden aplicar mediante la teoría correspondiente y el uso de ejemplos, ¿okay? Carmen, bienvenida. Flor, ¿verdad? Esperemos a que se termine de conectar. Alicia, buenas noches. Y también bienvenida Elsie, creo que es. Si no me equivoco. Sí, Elsie. Muy bien. Les decía, este es uno de mis temas favoritos, ya que mi área de especialización no es la programación, pero sí me manejo bastante con varios lenguajes. Los más típicos que puedan haber escuchado ustedes, Visual C, C++. Hace poco estuve en una capacitación con un lenguaje de programación que se llama Python. He aprendido a usar lenguaje Java, ASP.NET, PHP. También Visual Basic, que es el lenguaje que estamos viendo acá. Quiero ver cuál otro lenguaje. Bueno, de ahí están los lenguajes de marcado como HTML, CSS, JavaScript es un lenguaje de programación. También bases de datos como MySQL y SQL Server. Quiero ver qué otro. Estoy dejando a uno por ahí afuera. Uno bien antiguo que casi no se logra ver ahora en día. Se llama Fox Pro. Ese era un lenguaje viejísimo de programación, ¿verdad? Entonces,
No sé si ustedes han escuchado algún otro lenguaje de programación. Yo pensé que el lenguaje de programación más antiguo era el C++. No, No. no. El lenguaje, bueno, hay varios. El C++, no. C sí es bien antiguo, pero había algo que es el antecesor de Visual Basic, que es el lenguaje que vamos a ver acá, que se llamaba QBasic. Q Basic. Y estaban otros como Fortran, también estaba uno que se llama ADA. Sí, ADA creo que era. Son como los lenguajes más antiguos. Pero créanme, aprender esos lenguajes era una cuestión. Hoy es mucho más fácil. Hoy usamos terminología, términos bastante entendibles para el ser humano. Sí, Fox Pro lo conoció, Carmen. Yo muchas veces quise incursionar bastante en ese lenguaje, pero vi que se estaba ahogando. Pero entonces en la universidad logré ver C, me gustó, me costó en la universidad, pero ahora creo que es, digamos, así como el lenguaje un poquito más, digamos, el que más manejo, ¿verdad? De ahí va Java, PHP, y de ahí los lenguajes que tienen que ver con bases de datos que son SQL y MySQL. También está MariaDB y SQLite, así se llaman. Son primos cercanos, no son de la misma línea consanguínea, les podemos decir a esos de SQL, porque usan casi la misma estructura, cambian palabritas, cambian sintaxis, pero que todo lo demás, todo lo que es estructural es lo mismo. ¿Alguien más conoce otro lenguaje de programación? El leak, y esto no lo podría proponer aquí para que se puedan impartir cursos de este tipo. Si bien es cierto, tendría que ser un proyecto porque acoplarse al tiempo es bastante complicado, ¿verdad? Pero no se puede proponer aquí a Tenemos Isaforo o a la academia. uno de Visual Basic, perdón, de Macros y VBA. Ese está ya disponible. Bueno, están haciendo los últimos ajustes, los de inglés corporativo. Por ahí me van a ver a mí bien de saquito y corbata, pero bueno. Son 20 sesiones, ¿verdad? Y cada sesión tiene su guía de trabajo. Entonces, se ve el tema, la teoría y está la guía. Y el video, claro está, ¿verdad? Entonces, ahí se empieza desde las macros, cosa que vamos a darle un pellizcón este día, ¿verdad? Y ya la otra semana pues empezamos ya con otros elementos, pero la intención de ese curso es ampliar mucho más el panorama. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Porque las macros, si ya de por sí Excel es un programa muy potente, como lo hemos visto en muchas de las presentaciones que yo les pongo. Potente, yo le podría cambiar potente por imponente, ¿sí? Pero cuando se refiere a potente, se refiere a que tiene un gran potencial de desarrollo. Pero si a eso le agregamos que Excel puede ser programable, entonces, si Excel me llegaba al codo, ahora me llega a la mano. O sea, es una extensión. Las macros vienen siendo una extensión. Bueno, las macros realmente provienen de la palabra macroinstrucción. Una macro o macroinstrucción es un conjunto de instrucciones que están almacenadas y listas para ser ejecutadas en cualquier momento al pulsar un botón o un atajo de teclado. ¿Sí? Es como cuando usted le da la opción clic a la opción del botón guardar. Ejecuta un cierto procedimiento. Pero el botón, usted no ve lo que hace internamente, usted ya lo ve hecho. En cambio, aquí ahora y a partir de este momento, usted va a ver cómo se hacen las cosas tras bambalinas. ¿Sí? Estamos. Yo trataré la manera de introducirlos al lenguaje, sin embargo, yo en mi página web les voy a proporcionar el enlace para que puedan descargar un libro de macros. Ojo, no es el que se ocupó para hacer este curso, pero es un libro muy bueno
Y créanmelo, si lo van a descargar y si de veras lo van a utilizar, se los doy. Si no, les soy sincero, mejor no se los doy. Les digo esto porque ese libro no me costó dinero, pero sí me costó un buen de encontrar, ¿sí? Porque es una cuestión que es como le decía yo a un compañero. Me voy a salir un poquito de la tangente, pero es para lo mismo. A mí me están pidiendo hacer un plan general de una materia para un grado universitario. Sin embargo, hay cosas que yo no las puedo dar y no es que no las dé porque yo no quiera compartir el conocimiento, sino que lastimosamente aquí es una cuestión de competencia también. Porque ¿qué tal? Fíjense que así lo ven aquí. Aquí a ustedes los estoy instruyendo en Excel. ¿Quiénes son ustedes de aquí a un cierto tiempo? ¿Qué serán ustedes para mí en un cierto tiempo? Saúl, ya sé que ya lo pensó. ¿Qué serían ustedes, Saúl? No se le escucha. Si no lo escribe ahí, yo lo leo con todo gusto. Competencia, Lee. Es correcto, Juan. Sí, entonces, no, la intención no es ser egoísta, tampoco. Pero si a mí me costó un conocimiento, creo que también a los demás, en teoría, les tendría que costar un poco también. ¿No les parece que debería de ser así la cosa? ¿Por qué? ¿Por qué hay mucho desorden en muchas empresas? Porque alguien lo pensó, alguien lo hizo y otro solo vino. Toma, yo lo voy a agarrar y me voy a tomar el crédito, como dicen. Y para eso les puedo mostrar un sinfín de opciones de película donde se ve eso. Y a mí me lo han hecho varias veces también. Entonces uno aprende. Diga. Disculpe ahí la interrupción. Fíjese que eso que habla usted suele pasar en muchas empresas. Por ejemplo, en la empresa de nosotros, unos programas bien específicos que usamos a diario, ¿no? A diario, un ingeniero que lo creó, pero él, o sea, él sí patentó todos esos programitas. Entonces eso significa costo. Entonces, ahora que el señor se fue de la empresa, pero se trabaja siempre en el mismo rubro. Entonces, ahora dependemos de él. O sea, cuando los programas fallan, hay que esperar hasta en la noche para que él dé el soporte correspondiente y pueda ver qué falla. Entonces, pero dependemos de él directamente en cuanto a lo patentado de los programitas. Entonces, ahí sí creo que sí se podría como sacar, como le digo, Es lucro a trabajo. ese, a los conocimientos, ¿verdad? A los Es que conocimientos adquiridos con mucho esfuerzo, pues, ¿verdad? es trabajo, Denis. Es trabajo. Lo que a usted le costó aprender para desarrollarlo en su trabajo, a usted le costó tiempo, sacrificio, dinero, inversión, etcétera. ¿Verdad? Yo solamente pongo un ejemplo. Con esto me termino esta conversación así. Me recuerdo en una ocasión de una persona que llegó a una gran empresa, se les arruinó una maquinaria muy sofisticada y mandaron a llamar al técnico. Vino el técnico y llegó y le dijo: vaya, está bien, lo voy a revisar. Y ahí estaba el dueño enfrente viendo qué es lo que le decía, porque les urgía, estaban perdiendo millones de dólares porque la máquina no funcionaba. Entonces vino el técnico, ¿verdad? Hizo un análisis, un diagnóstico, y dijo: ya sé cuál es la falla. Vaya, apúrese, que no sé qué, que no sé cuánto, el dueño, el gerente, ¿no? Entonces vino el señor, agarró un desarmador, fíjese, agarró un desarmador, se fue a una posición específica de la máquina, atornilló quizás unas 6 o 7 veces, apretó el tornillo, pulsó el botón de encendido y la máquina empezó a trabajar. Entonces vino y le dijo el dueño se le quedó admirado, ¿verdad? Entonces vino él y le dijo: ¿cuánto le debo? $1,000, le dijo. ¿Cómo le voy a pagar yo $1,000 a usted? Le dijo, por solamente haberle dado vuelta a un tornillo. Eso lo hubiera podido hacer yo, le dijo. Sí, le dijo.
pero usted no sabía dónde estaba la falla. Bueno, mándeme la factura mañana y si me pone con detalle lo que le tengo que pagar, yo se lo pago. Claro, le dijo, yo se lo mando. Bueno, al día siguiente llegó la factura y decía así: $1 por girar un tornillo. Y decía más abajo, $999 por lo que me costó aprender a conocer la máquina y poderle dar soporte. Entonces, esa es la moraleja de la historia. Entonces, ojo con esto. Si ustedes aprenden a usar macros, ustedes van a tratar de ser más productivos. ¿Okay? Y los invito a que participen en el curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que también fue hecho con todo profesionalismo por su servidor y también el de VBA y macros. Así es que esos son dos cursos que están fuera de los niveles de Excel, el básico, intermedio y avanzado. Esos, si usted no ha cursado los tres niveles, no va a poder llevar esos otros dos. Ya ahí ya no se les anda, ya no es una temática pasivista, sino que es una temática progresista. Bueno, sigamos acá. El lenguaje de programación en Excel, fíjense bien, son instrucciones las que le vamos a dar a Excel, pero las macros, como lo dijimos anteriormente, son procesos repetitivos. Son para que nosotros ejecutemos sin saber programación, crear un elemento que se ejecute tantas veces como yo lo necesite. Entonces, el lenguaje de programación que se va a ver acá es Visual Basic para aplicaciones, así se llama. O en inglés, Visual Basic for Application. Y que es conocido como VBA. Cuando yo les diga VBA, ustedes saben que estoy refiriéndome al lenguaje de programación. Entonces, en VBA es todo un ambiente de programación que fue pensado para que los desarrolladores pudieran crear soluciones personalizadas. Es decir, lo mismo que les acabo de decir hace un momento, una extensión de Excel. A través del lenguaje de programación tendremos acceso a todas las propiedades y funcionalidades que Excel tiene. A todas las funciones que podemos utilizar en Excel, las tenemos en el lenguaje de programación. De manera que podamos hacer prácticamente cualquier cosa. ¿Cuál es la única barrera que tenemos para poder crear programas con un alto nivel de funcionalidad? Nuestra imaginación. Entonces, este lenguaje está en Word, en PowerPoint, en todos los programas de la serie de Office. Sí, así que ustedes lo pueden encontrar ahí. Y cada una de esas aplicaciones de Office también proporciona medios adecuados para manipular sus funciones. O sea, para Word, su área de funciones. Para Excel, para PowerPoint. Sí, y lo podemos hacer así. Sigamos. Entonces, dominar las macros en Excel, el verdadero secreto es poder comprender adecuadamente el lenguaje y el modelo de objetos. Sí, les voy a explicar algo. Vean esto. Range, ¿sí? Range es rango. Se refiere a las celdas agrupadas en Excel. ¿Qué es worksheets? Es una hoja. ¿Se fijan que el rango está dentro de la hoja? ¿Sí? ¿Y no es así en Excel? ¿Sí? El rango de las tablitas, las celdas, ¿están dónde? Están dentro de la hoja. Workbook es el libro. Entonces, las hojas están dentro del Delivery. libro. Y luego está application, que es Excel. Es todo el marco completo de Excel, ¿sí? Entonces, este es el objeto que representa el modelo en el que trabaja Excel, ¿sí? Me voy a ir corriendo un poquitito para no atrasarnos. Sigamos. Uy, perdón. Quito acá esto. Entonces, esto que está acá es la explicación que les acabo de mencionar a grosso modo. El objeto application representa Excel. Miren, aquí la explicación empieza de macro desde arriba y no hasta abajo. ¿Sí? Los libros son representados por el objeto workbook, ¿sí? Y los objetos de las hojas por worksheet. Como sabemos, cada hoja está compuesta por celdas y en VBA
podemos acceder a una celda o a un rango a través de un objeto llamado range. No salsa, range. Range. Entonces, de esta manera podemos resumir la relación entre los diferentes objetos de la siguiente manera. Escuche bien. El objeto application representa a toda la aplicación, la cual puede contener varios libros de Excel representados como workbook. Cada libro tiene hojas que están representadas por el objeto worksheet y sus celdas pueden ser accedidas a través del objeto range, ¿sí? Cada uno de los objetos en VBA tendrá una serie de propiedades, cada uno de ellos. Pero, ¿qué es una propiedad? ¿Qué será una propiedad? ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Hay dos formas de crear macros. Una es a través de la grabadora de macros, que no es más que un elemento en donde se va guardando cada acción y cada clic que usted ejecute en Excel. ¿Ok? Sí, ese es un método. Y el segundo método, obviamente, es usando el mismísimo lenguaje de programación de Visual Basic para crear unas elementos que se llaman procedimientos o subrutinas. ¿Okay? Entonces, nosotros ahora en esta clase vamos a ocupar la grabadora de macros, ¿sí? Y ya les voy a enseñar. Funciona sumamente interesante y fácil. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de las macros? Bueno, les voy a dejar esta parte de la presentación para que ustedes lo lean y poder adelantar un poquito, ¿sí? Con ellas. Los beneficios, ahí se los voy a dejar a ustedes para que lo lean. Y aquí empezamos cómo grabar macros en Excel. Como les dije, lo vamos a hacer utilizando la grabadora de macros en Excel. Pero antes debemos de saber si tenemos habilitado o no el área de donde están las macros, ¿sí? Para poder iniciar la grabación, lo podemos hacer desde la barra de estado. Mire dónde están las hojas. Aquí está un botoncito, ¿sí? Y lo podemos hacer desde ahí. Pero tenemos que hacerlo literalmente desde donde dice grabar macro del grupo código que se encuentra en una pestaña que se llama desarrollador o programador. Pregunta, en su Excel, abra su Excel y verifique que si hay una ficha que se llama programador. Hagámoslo, por favor. Yo sí voy a abrir un Excel nuevo ahora porque como es una macro, ya les voy a explicar cómo vamos a hacer con la tarea. Verifiquen esto, miren, verifiquen que en las fichas aparezca uno que se llama programador. Ok, algunos dicen que no, veamos. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a seguir con la presentación. Ya vamos a regresar acá. Vean, para poder solo automatizar y dentro de la pestaña vista me aparece macros. Veamos, vista. Sí, pero no, necesitamos la pestaña programador, Alice. ¿Okay? Saúl sí lo tiene. Muy bien, veamos. Le voy a explicar rápidamente cómo habilitar esta ficha. Vean, por favor. Los pasos son muy sencillos. Vámonos a archivo. Y nos vamos a opciones. ¿Se recuerdan Solver? ¿Se recuerdan Solver? Pues está cerca de donde estuvimos con Solver. Miren.
Del lado izquierdo busquen la categoría que se llama personalizar cinta de opciones y le dan un clic. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Ahora vean del lado, del otro extremo, del lado de donde están las categorías, porque hay una parte intermedia, del lado opuesto a las categorías, hay otra como columna, miren, ¿sí? ¿La logran ver? Aquí arriba dice pestañas principales. Verifiquen que programador tenga una palomilla. Háganlo. Y al darle clic en la palomilla, le dan clic en aceptar. Cuando le den clic en aceptar, la palomilla activará lo que es la ficha programador. Háganlo. Y me confirman si lo tienen ya activado. Listo. Excelente. Muy bien. ¿Ya todos lo tienen habilitado? Sí, solo una consulta, en inglés, ¿cómo me aparecería? File, option, tendría que ser custom, custom, personalizar es custom. O verifique que tiene que ser la cuarta opción de abajo hacia arriba, casi siempre es esa. Le da clic y aquí en programador tiene que decir programmer o designer. Developer. Developer, perdón, developer, no di Okay. el otro es de diseño, sí, de diseño gráfico. Okay. Developer, ese es desarrollador. Veamos, ¿todo lo tienen? Gracias, Marina, sí, developer. Es que designer me confundo con diseño gráfico. Gracias. Excelente, muy bien. Ahora ya tenemos la vista del programador. Miren, vean. Y donde nos vamos a centrar ahorita es en el grupo Mac, código y en el grupo controles. En esos dos vamos a estar trabajando. ¿Ok? Muy bien, sigamos en la teoría. Para iniciar la grabadora o la grabación desde la ficha programador, miren que solamente vamos a pulsar el botón y nos va a aparecer esta ventana. Miren. En esta ventanita usted le va a poner un nombre a la macro descriptivo a lo que quiere o a lo que va a hacer en la macro. Una vez que haya finalizado con hacer todo el procedimiento de que quería o que quiere usted que aparezca en la macro, le va a tener que dar detener en el mismo lugar en donde aparecía, grabar macro. Miren, ahora va a aparecer detener Mac grabación. O también a través del botón de la parte inferior de la barra de estado, en donde podremos hacer la misma acción. Una vez detenido, ya está creada la macro. ¿Ok? Ahora bien, como esa macro ya está creada, nos va a aparecer el nombre en la lista de las macros creadas, ¿sí? Nos va a aparecer aquí, ¿vean? Entonces, usted lo que va a hacer es darle clic a la macro y luego darle en ejecutar. ¿Qué va a hacer esto? Va a volver a hacer los pasos que usted hizo cuando creó la macro, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo en el cual podríamos usar una macro. Por ejemplo, imagínese que usted todos los días llega a la oficina y lo primero que tiene que hacer es un formato con tantas líneas, tantas columnas, el encabezado bien bonito, ¿verdad? Con las fórmulas y después llegan sus compañeros y le empiezan a ayudar a dar información para alimentar esa tabla. Eso es lo que a usted le toca todos los días. Pero ¿qué tal si en lugar de que usted llegue todos los días a hacer el mismo patrón o le dé copiar y pegar, ¿por qué no creamos una macro? Una macro me va a ayudar a facilitarme la vida, ¿sí? Puesto que con solo darle clic en ejecutar, podremos crear lo que ya habíamos hecho con anterioridad. Además, hay un método donde ustedes le pueden generar su propio icono, fíjense, a esa macro.
y esa macro y ese icono poderlo poner donde ustedes quieran, agregarlo al menú que ustedes quieran y ahí va a estar. Y ustedes cuando le den clic a él, va a ser el proceso que ustedes pidieron o ya hicieron. Y ya no lo tienen que volver a repetir y repetir de forma manual. Para eso sirven las macros. Esa es una forma de orientarlos. ¿Okay? Diga. Y en estas macros, por ejemplo, así como dice usted, ¿verdad? Entonces hacemos a diario lo mismo, pero supongamos que hacemos a diario lo mismo, el 90% y el 10% cambia, ¿verdad? De la rutina. Podemos hacerle cambios a la macro de tal forma que si bien es cierto, nos facilita muchísimas cosas, pero a diario, por ejemplo, la fecha, ¿verdad? La fecha le podemos hacer cambios a la macro y se puede ejecutar de igual forma. Para poner una fecha a diario, dice usted, Ajá, diferente. o cualquier cambio que le podemos hacer, que sea mínimo, ¿verdad? Y todo lo Ajá. demás sea igual. Vale, hay una función que se llama hoy. Si usted la pone, le va a dar la fecha del día en el que está utilizando la función. ¿Sí? Estamos. Entonces, podría ser ahí lo que usted menciona. Vamos a hacer algo aquí en la macro para que ustedes, en Excel, perdón, para que ustedes vean. Voy a hacer una tabla de ingresos y egresos con su fórmula y un encabezado, ¿sí? Póngame mucha atención a lo que voy a hacer. Entonces, como les vuelvo a repetir, imagínense que nos toque, permítame un momento. Permítame. Mil disculpas. Bueno, entonces voy a poner un título, voy a poner, ocupar tres columnas y 11 celdas hacia abajo y voy a ocupar una. Miren, a ver, ingresos, egresos y, ¿qué le dije? Espérame, no, mejor un modelo de factura, cantidad, descripción, precio unitario y total y subtotal y luego abajo todos los elementos. Entonces voy a comenzar. Fíjense bien. Póngame atención a los pasos. Me voy a enfocar en B2, desde B2. Me voy a programador, le voy a dar grabar macro, miren, y le voy a poner un nombre, crear factura. ¿Sí? Crear factura. Ojo, y algo que sí les voy a decir, tienen que evitar cometer errores en el proceso de la creación o redundar en algo, porque eso lo va a resentir la programación. Porque lo que va a hacer ahorita Excel es que me va a tomar todos los pasos que yo dé y los va a traducir en lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, si ustedes redundan en algo, por eso les digo, tienen que ya irse imaginando cómo lo van a hacer y eso. También le puedo poner una tecla abreviada, por ejemplo, Alt, Control, por ejemplo, Control P, no, Control R. Entonces, cuando yo quiera activar, hacer mi macro, Control R y se va a ejecutar. Vean qué interesante, ¿sí? Entonces, le voy a llamar crear factura, ¿vean? Entonces, voy a colocar acá lo siguiente. Y voy a usar lo que dijo Denis, la fecha. Okay. Vamos a colocar acá, le voy a dar a aceptar y voy a ir despacito, no me importa el tiempo, ¿sí? Le vamos a poner empresa Dulces Sueños. Empresa Dulces Sueños. Ese va a ser el título. ¿Okay? Le di un enter, miren, ojo. Ahora me muevo una celda hacia abajo y pongo nombre. Enter. Dewey. Need fecha y dirección. ¿Ok? Lo dejo hasta ahí, miren. Ahora me voy aquí, dejo dos espacios. Perdón. Voy a escribir cantidad
Descripción. Precio unitario subtotal. Miren. Ok. Vamos a agregar 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Me vengo hasta el 20, sería. Entonces, le voy a generar una. Mira. ¿Qué le voy a generar? Bordes. Mira. La cantidad la voy a reducir porque debe ser pequeña, pero la descripción sí va a ser algo grandecita, ¿vean? Estos de acá es dinero, entonces le vamos a poner contabilidad, ¿sí? Aquí le vamos a poner subtotal, IVA, descuento, total a pagar. Miren, les ponemos también borde y empezamos con las fórmulas. Miren, igual cantidad por precio unitario y esto lo arrastro. Miren, aquí que voy a poner una autosuma. Miren, aquí voy a multiplicar esto por el 13%. Aquí vamos a multiplicar esto por el 8%. Le vamos a dar el 8% de descuento. Y aquí le vamos a dar el monto a pagar. Esto más el IVA menos el descuento. Miren. ¿Sí? Y ya casi termino. Ahora voy con los detallitos nada más. A la empresa le voy a dar un estilo acá. A esto le vamos a dar un estilo título 3. Esto no importa, esto que estoy haciendo aquí no importa que les pase, no se preocupen, ¿sí? Aquí le vamos a poner estilo 3 y le vamos a poner un relleno pequeñito, un color de relleno básico, un gris, ¿vean? ¿Sí? Aquí en fecha le voy a poner la función que le dije al compañero. Hoy, miren. Vean. Y vean lo que sucede aquí. Me pone la fecha del día, ¿sí? ¿Ok? Ahora me voy a detener la macro. Miren. Programador. Y detener. ¿Lo puedo detener aquí o lo puedo detener acá? Miren. ¿Sí? Le doy detener. Y ya estuvo la macro. ¿Sí? Aquí este sería hoja original, le vamos a poner. Imagínense que el día de mañana viene Denis y le toca hacer otra vez el mismo proceso y en lugar de andar copiando y pegando, viene el compañero y dice, no, yo tengo una macro que ya hice. Miren, crear factura. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer ahora Denis? Denis, ¿qué vas a hacer ahora? Ejecutarla. Ejecutarla en esa hoja, miren. Solo aquí hubo un pequeño error. No sé por qué, pero no tendría que haberlo dado ahí, pero bueno, lo podemos solventar, miren. ¿Y esto lo hice yo? No, ¿verdad? Ah, ya sé por qué. Pongámoslo aquí, ejecutar macro, ejecutar. Hoy sí. Es que donde pone el prompt, se ejecuta la macro, miren. Sí, aquí lo volví a poner, pero ya no era ahí, sino que era acá porque ya lo había ejecutado una vez. Y prácticamente podríamos decir que la macro se ejecuta una vez por hoja, por decirlo así, ¿verdad? No puedo generar varias acá yo. Porque la macro no está diseñada para eso, solo graba desde dónde y hasta dónde. ¿Preguntas? Miren, y está funcional. 5 libras de tomate. Hoy que está caro, la libra vale
1.35. Miren, está funcional, ¿verdad? Solo que aquí nos faltó ponerle contabilidad también. ¿Vean? Sí. Y esto se puede borrar, miren. Ahora, ya que tenemos la macro, miren, ahora vamos a ver qué es lo que sucede tras bambalinas. Ahora cuando le demos al botón modificar, vean lo que sucede. Me voy a venir acá, programador, macros, pero ahora en lugar de darle clic en ejecutar, le voy a dar modificar. Ponga mucha atención a lo que va a suceder. La primera vez, Excel va a hacer esto, miren. Ustedes no lo vieron, pero a mí me apareció esto, ¿vean? A ver qué podemos decir de acá. Miren lo que dice acá. Todo esto que ustedes están viendo, y está algo largo, la verdad, miren, todo eso lo hizo Excel. Miren, aquí está donde se suman, aquí está donde se multiplica con el 13%, aquí donde se multiplica por el 8%, aquí donde se suma el resultado el total de todas las compras más el 13% menos el 8%, miren. Luego, donde decía encabezado el estilo de selección, encabezado 1, a otro título 3. ¿Vean? ¿Sí? Todo esto es lo que generó. Ahorita no me voy a detener en decirle, mire, qué es lo que hace cada uno. Solamente les enseño tras bambalinas qué es lo que pasó. Miren, y aquí está lo de la función. ¿Vean? ¿Sí? Hoy. Hoy es today. ¿Sí? Estamos. Solamente que ahora usted se va a dar cuenta de que hacer algo con una macro, ¿sí? Realmente a Excel le toma todo esto, ¿ve? ¿Sí? Yo les puedo comentar sobre algunas partes en lo que, porque más adelante lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, para escribir en una celda, yo tengo que decir apt-excel punto fórmula R1C1 igual. Primero designo lo que voy a escribir y luego le asigno la selección. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear uno aquí abajo. Voy a ocupar quiero ver, esto que está acá. Me voy a ir hasta abajo. Miren, ¿sí? Aquí abajo voy a dar unos enter y voy a decir lo siguiente. Yo sé que me voy a adelantar un poco, pero para que ustedes vean. Sub. Y le voy a decir suma. Sumar. ¿Sí? Ahora le voy a dar enter y miren lo que pasa con lo que sigue abajo de suma. Primero me generó una división y luego me generó una subrutina. Todo esto que está acá es una subrutina. En programación, más adelante, a las subrutinas se les llama funciones. ¿Ok? Vayan guardando ese concepto por ahí. Entonces vengo yo y le digo que en suma, fíjense bien, por eso les digo que me gusta esta parte, yo le voy a decir lo siguiente, ¿sí? Fíjense bien. Le voy a decir que escriba, vamos a escribir una palabra primero. Sumar dos números. Miren, sumar, uy, dos números. Y le voy a decir en qué celda, vamos a ver en qué celda. Vamos a ver que aparezca en I3. Miren, entonces le pongo I3, ¿sí? Y lo dejo ahí, miren, solamente eso va a ser. No voy a cerrar el programa, solo lo voy a minimizar. Y ahora vean lo que sucede aquí en macros. ¿Qué sucede? ¿Qué apareció o qué no apareció? Apareció un ítem más. Apareció una macro más, una subrutina, una función. Por eso les decía. Y si le doy a ejecutar, ¿qué creen que va a pasar?
sumar dos números. Miren. ¿Sí? Eso es lo que me escribió del lenguaje de programación que está acá. Profe, ¿y puedo tomar eso como para sumar dos números, por ejemplo? ¿Ah? Podemos. Vean esto. Le voy a poner dos números acá. 5 y 6. Y la respuesta la quiero en L, 4. Ahora veamos. ¿Cómo lo haríamos? Fíjense bien acá. Esto que está acá es para seleccionar, miren, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo puedo decir, esto lo vamos a ver más adelante, la declaración de variables. DIM A, B y R. R, as integer. ¿Qué es integer? Integer es entero. ¿Ok? Entonces ahora le voy a decir R. Bueno, A va a ser igual a range y J3 punto. Bueno, así lo vamos a dejar. ¿Ve quién sería? Si este es J3, este es K3. Miren. Entonces selecciono, copio, pego y le digo B. Miren. K3. ¿Ok? Aquí le voy a agregar estas situaciones para que después ustedes me van a entender. ¿Ok? Esto que le estoy poniendo significa que los comprenda como valores numéricos. ¿Ok? Ahora R, ¿qué sería? A más B. Miren. ¿Y yo el resultado en dónde lo quiero, dijimos? En L3. Entonces pongo, fíjense bien, igual, creo que es punto select, igual a R. Vamos a ver si funciona. No me acuerdo. Mentira, no me acuerdo. Vamos a ver ahora. Pero los dos números no lo sabe la macro. Miren, yo solo se lo estoy llamando. Veamos si funciona. Suma. Aquí hay un error. Veamos. K3. Volví a poner en K3, volví a poner suma de dos valores. Veamos. Entonces, vamos a utilizar, permítame arriba. Ah, entonces vamos a poner, creo que vamos a necesitar esto. Entonces vamos a poner aquí. R, vamos a ver, y no, no era I3, ¿verdad? ¿Qué era? Era K, no, era L, perdón, y yo y le puse, fue error mío. Veamos ahora, voy a poner acá. Acá en ejecutando la que no es aquí, suma era para ejecutar en modo interrupción. Hay algo que está pasando, permítanme. Ah, en I y dale, I3, I3, porque me lo puse en I3. Ah, entonces aquí le voy a poner el E3, permítanme. Regresemos acá. A darle aquí, suma. Funcionó.
pero no nos dio el resultado. O sea, aquí me tendría que dar 11 de respuesta. Ya voy a verificar cómo es ¿cómo se llama? El código para mandárselos y ustedes lo puedan probar. Vamos a ver ahí. Pero sí, estamos asignando el valor de este, de J3 en A y de K3 en B. Entonces, lo único que nos hace falta es colocarle el. Yo creo que yo me estoy complicando. Veamos. Sería L3. Y aquí sería I3. Vamos a ver. Suma. Ahí está. ¿Ven? Hoy sí. ¿Qué es lo que pasó? Que yo tomé dos valores, 5 y 6, y él me los sumó. ¿Ven? Solamente necesito decirle range, la celda, entre comillas dobles, y la variable que tiene el resultado. ¿Quién es la variable que tiene el resultado? R. Denis. R, ¿verdad? Y le ponemos esto porque son números, ¿ok? Val quiere decir que lo que esté en la celda lo va a convertir en un valor numérico. Preguntas, ¿cómo hacemos uno de estos, pero para multiplicar? Dándole las mismas, las celdas, por ejemplo, aquí multiplicar 8 por 9, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Tenemos que crear una nueva, pero en este caso se va a llamar multiplicar. Miren, declaramos A, B y R igual, solo que ahora va a decir en I5, multiplicar dos números. Miren, ahora son J5, J y K5, ¿vean? J5 y K5. Y aquí en lugar del más, ¿qué debería de ir? Multiplicación. El símbolo de multiplicación es el asterisco. Miren. Asterisco. Y hacemos lo mismo acá. Tendría que ser L5. Miren. L5. Ahora, cuando vayamos a las macros, miren. Bueno, voy a seleccionar aquí para que no vaya a haber ningún problema. Vamos a multiplicar, ven. Y aparece 8 por 9, 72. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Muy bien, voy a pasar a la zona de la tarea. En la tarea, fíjense bien, no me van a hacer una macro, ¿sí? En el archivo de Excel, los invito a que hagan este, ¿sí? Este ejercicio como ejercicio 12 de la sesión, ¿sí? Y lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, miren, no lo vayan a crear como macro, abran el programa de Visual Basic, ¿sí? Y quiero que creen dos funciones más como esta, ¿sí? Una va a ser para dividir un número entre otro y el otro para restar, o sea, para completar las cuatro operaciones básicas. Pero esto no lo va a hacer usted, ¿cómo se llama? Lo puede hacer en el programa de Excel, pero yo quiero que aquí me ponga la captura, ¿sí? Del código. No quiero que lo vaya a mandar como macro porque el problema es que si ustedes intentan subir la macro al Drive, me lo va a detectar como virus. ¿Ok? Y eso es lo que no quiero. ¿Ok? ¿Se entiende lo que van a hacer como tarea? Lo pueden hacer en un bloc de notas. Le toman la captura, hacen este ejercicio con todas sus fórmulas
las fórmulas que tiene, y aquí me ponen la captura de la imagen donde se muestre un sub para dividir dos números y un sub para restar dos números. ¿Se entiende la tarea? ¿Sí o no? Tal vez, a lo mejor, quizá. Sí. Pero para hacer eso, antes tendremos que haber corrido la macro, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? No, no necesariamente. Para abrir este programa, miren, no necesariamente tienen que haber creado una macro. Basta con que se vengan acá y si no Ah, les okay. aparece una zona en blanco, busquen del lado izquierdo algo que diga módulo 1. Le dan doble clic y les tiene que aparecer el espacio en blanco. ¿Okay? Okay. Y si creen que no les aparece o no les funciona, hagan la macro y luego se van hasta abajo y ahí lo hacen. Pero a mí me van a mandar un Excel sin macros, ¿ok? Solo la captura. ¿Estamos? Ah, y me Sí. tienen que decir en qué celdas. Yo aquí usé J, K y L, pero ustedes podrían ocupar otras, ¿ok? No necesariamente tienen que ser estas. O mejor dicho, no usar I, J, K y L. Usen otras celdas que no sean esas, ¿ok? ¿Preguntas? Les mando la captura del ejercicio de hoy. Y les voy a mandar también Ah, no, solamente eso les voy a mandar. ¿Sí? Y eso sería todo de las tareas para esta semana. ¿Preguntas? Vean que ya empezamos a ver código. Ya les dije, con esto declaramos variables. Variables son elementos que vamos a usar para contener información, porque aquí lo que le estoy diciendo es que lo que esté en la celda J5 la convierta en valor numérico y se lo asigne a A. Miren, ¿sí? Y lo que está en la celda K5, que lo convierta en un valor numérico y que se lo asigne a la variable B. Y en la siguiente línea, R va a contener o va a ser igual a A por B. Una multiplicación. Y A, lo que tenga en A más lo que tenga en B, se multiplican y se almacenan en R. ¿Y a quién debo demostrar yo? A R. En otra celda. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Solo una consulta. Antes de A va DIN va o M. Es DIM, DIM, Okay. con M. Okay. Nosotros ahora Gracias. usamos nada más integer, pero ustedes pueden usar. Permítanme. Pueden usar stream, double, float y boolean. Miren, esos son los tipos de datos. String es para texto. Integer es para números enteros. Double y float son para números con punto decimal. Y boolean se ocupa para elementos que tienen que ver con estados lógicos, con falso y verdadero. ¿Ok? Con lo del libro, como la mayoría me estuvo escribiendo por ahí, les voy a dar mi enlace para que lo puedan descargar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este como tal es el lenguaje de programación, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá Ajá. es un lenguaje de programación. Ajá. Entonces, antes que existiera la macro, entonces todo este lenguaje se hacía a patito. Es correcto. Ajá, y Todo ahora esto, con la miren. ahora con la macro como tal hace el programa, que es el mismo lenguaje de programación, ¿no? Sí, solo que nosotros en lo que vamos a trabajar a partir del lunes,
ya es con lenguaje de programación. O sea, las macros es una parte, ¿sí? Y aquí les voy a dejar que revisen lo que es la presentación. Yo se la voy a mandar, ¿okay? Para que ustedes puedan revisar la teoría, ¿verdad? Y se puedan ir dando cuenta ustedes solitos cómo está la cosa en esto, ¿ok? ¿Estamos? Okay. Muy bien, entonces Gracias, Lick. ha sido un placer haber estado con ustedes en esta semana. Los invito a que no se me pierdan y nos vemos el próximo lunes. Así que descansen, ¿verdad? Y suban la tarea los que ya lo tengan listo. Así que pasen feliz noche. Cuídense. Buenas Noche. noches. Feliz Gracias. noche.